Toma, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hijo. ¿Cómo estás, tú? Bien fino, soñando un rato a ver si nos salió una casa, ¿te imaginas? Tú y yo en una casa. Bien equipada. Hijo, ¿ya vas a desayunar hoy? Sí. Una arepa chiquitica para mí. No, mamá, no podemos desayunar ahorita. Me ¿por necesito qué? Ir, tengo el entreno y me necesito ir a Rafa hasta afuera. Ay, Marti, las arepas ya están montadas. Lo pongo en camino, mamá, pero ya vamos tarde. Bueno, hijo, déjame apagar esto. Yo no me voy a meter las manos ahí. No, solo recogemos después, tranquilo. Bueno, dale, pues. Bueno, estoy comprando el canal, yo creo que aquí me quedó sencillo. Dale, pues. Bueno, León, ¿qué opinas tú del muchacho? Bueno, Ramón, figúrate que me encantó lo que vi en el montículo. Me parece que el muchacho tiene bastante proyección para firmar, Ramón. Y creo que ya es momento de llamar a sus padres para firmar el contrato. O sea, ¿le damos contrato? ¿Lo firmamos? Sí, ya estamos decididos a hacer la firma del joven. Bueno, entonces vamos a llamar a la madre y a Marco. Hecho. Ok. Sí, dale, cara, por favor. Listo, chico. ¿Desean algo más? No, mamá, gracias. Okay. ¿Qué pasó, Omar? ¿Te gustó la cargada? Sí, está bonito, chamo, pero échale que vale. Chamo, ¿qué te pasa? ¿Estás botado con la encargada? No vale, Rumi, no es nada de eso. Chamo, tengo un dolorcito de amor por aquí, loco. ¿No tengo una patilla por ahí? No, pero un momentico, me cruzó Lucas, está aquí cerca. Vale, ven. Oye, estoy por aquí por el Rincón de Carina, ando con el pana Andy, el pana John, estamos aquí sentados. Y el pana Colorado, sí, si quieres llegar hasta aquí, que el negro Joan me mandó un mensaje, que estaba en la plaza. Ah, dale, yo llego para allá ahorita, ando con Marco, que está con una cosa aquí en Marco, salud. Dale, pues. Este chamo está en la plaza, mano. Joan me mandó un mensaje que estaba allá con todos los muchachos. Vamos a llegarnos allá. Bueno, déjame comprar algo ahí y voy. Dale, pues, si va, nos vemos allá, pues, dale, pues. Todo bien, ay, hermano, todo fino, papi. Todo fino, papá. Todo bien, papá. Todo fino, papi. Mira, ¿sabes que aquí le ponen una posada allá con piscinita y todo? Tengo 4 habitaciones ya listas, pagadas y todo. Va a estar el DJ Vladimir. ¿Sabes cómo es? Hágate una gata, papi, que va a estar acá afuera. ¿Ustedes van ahí o qué? Algo se va bien.
¿Cómo es que vamos? Claro que tenemos que ir, tenemos tiempo sin romper. Tío, para esa de los fuegos, papi, tú sabes cómo es. Papi, tú sabes cómo es. ¿Vamos para eso o qué? ¿A qué hora? Papi, eso tipo 8 ya estamos a poder irme para eso. La chica, papi, eso va a estar. Y cómo nos vamos de piquete, no. Eso vamos a estar de caché, mi hermano. Usted sabe cómo es. Hay mucha guilladera, hay mucho rebundileo. Vamos a tener esa. Ya, Calidad, mi hermano, todo así. ¿Qué? Ya tengo todo listo, mi hermano. ¿Quién te pase algo? Hacia adelante, mi hermano. Todo está bonito. Ay, cómo va a vacilar. Ay, yo necesito un tratamiento de cabello. Está enamorado ahí, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¡Chico! ¡Sí! ¿Está la música? No, Hola. Perreo intenso, bailando pegadito, pero muy violento, pegado a la pared hasta el amanecer. Tu cuerpo cuando lo miro me pone a pensar, que me pone a volar, que me pone a reír, que me pone a cantar y por ti a suspirar. Yo quiero decirte lo oído de una forma muy sensual, que tú me pones como todo un animal. Y ella me contesta, ven y bailamos, bailando suavecito, bien rico la pasamos hasta el amanecer. Vamos a pasarla bien. Y ella me contesta, ven y bailamos, bailando suavecito, bien rico la pasamos hasta el amanecer. Vamos a pasarla bien. Vamos a aprovechar que en la noche todo que suba la temperatura. Vamos a aprovechar que en la noche está oscura, que se presta para hacer locura. Locura junto a ti, como no me lo esperaba. En la disco tú quédate encantada, lo veo en tu mirada, que tan enamorada. Tú eres la chica que tanto esperaba. Aló, ¿quién habla? Hola, vale, ¿cómo estás? Soy yo, Marco, el pelotero. ¡Marco! ¿Cómo estás, amor? Yo pensé que te ibas a seguir aquí abajo en la posada. No, ya yo me vine a mi casa. Ah, sí, yo también tuve que subir porque lo que pasa es que mañana tengo un juego y me quedo con unas ganas de verte. Verme, a mí también me encantaría verte, de verdad. Es demasiado bonito, en serio. Bueno, el juego es como a las 9, Si quieres, vas de verdad para conocernos más y así te presento a mi mamá. Ah, perfecto, ven por mí a esa hora. Claro, claro, me encantaría ir. Bueno, amor, ok, así quedamos así. Ok, mi amor, chao. ¡Ay, hijo! Esa es la muchacha que estaba allá abajo, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Te gusta bastante la muchacha, ¿eh? Bastante. Sí, yo me di cuenta, es muy bonita. Pero nada, hijo, vamos a dormir. Volvemos. Mañana es un día súper fuerte y yo, la verdad, que estoy súper cansada y quiero que todo salga bien mañana. Vamos, vamos a dormir. Bueno, José. Hola, Ramón. ¿Cómo está? Aquí está el muchacho. Pasen adelante. Su mamá. ¿Cómo estás? Buenas. Hola, Marco. ¿Cómo estás? Mucho gusto. José León. Marco. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo salió mi muchacho? Muy bien. Ay, bueno, hijo, al permiso. Muy bien. Ah, fue muy buena su actuación. Bueno, esa es la razón por la cual estamos aquí hoy. Ya sabía, ¿viste? Bueno, es una sorpresa para ustedes, ¿no? Pero nosotros, el motivo de la invitación es que queremos firmar al joven para nuestra organización. ¡Ay, hijo! Oh, estoy emocionadísima. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Muy bien, hermano. Agradecido. Este momento es por ti, por tu talento, por lo que has mostrado. Y estamos decididos hoy a darte un contrato al nivel profesional. Ay, yo orgulloso. De verdad que él no lo va a dejar mal, de verdad que sí. Bueno, hijo, este es tu contrato. Por favor, estámpame tu firma aquí, la fecha de hoy, la firma de tu mamá y la fecha de hoy.
Ok, hermano. ¿Sí? Bienvenido a nuestra organización. Gracias, gracias. Bueno, hasta luego, pues. Hasta luego. Chao, gracias. Mira, Gasú, yo te estaba viendo que estabas trabajando ahí en el gimnasio, pero el trabajo que estás haciendo está viendo allá porque esa barriga cada vez está más grande. Y así no vas a ir para ninguna parte a conseguir lo que tú quieres. Tienes que esforzarte más y papear menos, compadre. Yo no estoy diciendo que te ponga flaco aquí como este que tiene los fondos, pero... Igualito, igualito. ¿Y vas al motofangueo? Marco todavía no me ha comentado nada, pero me gustaría ir, pues. Bueno, vamos, van ahí todos los muchachos. Dicen que eso va a estar a explotarse. Buenísimo, van a ir. Le tengo que decir una amiga y listo, que se llega ya perfecto. No, bueno, cada uno va a ir con sus novias. Yo creo que solo hace falta tú. Bueno, iré entonces. No, buenísimo. Vamos a esperar a que Marco se cambie, porque todo el día en esto. Ay, chica. Pero bueno, ese es su mundo. Vamos para allá entonces. Nos vamos.
contigo, amor. Más, día, excelente. Me encanta estar contigo, me cautivo con solo verla. ¡Oh! ¡Qué rico ese beso! Bien chulo. Chao, amigo. Chao. Chao. Yo conocí a una linda chica que me cautivó y la quiero para mí. Bueno, señora, le llegó el bono a su hijo. Este es un momento importante tanto para la familia como para nosotros, porque es una responsabilidad grande. Entendamos que una vez que él obtenga el dinero, necesitamos de que usted monitoree este proceso, porque como jóvenes ellos quieren comprarse muchas cosas con el bono. Así como los niños tienen juguetes, ajá, ¿sí? Que tienen diferentes juguetes y quieren jugar con todos esos juguetes, así son estos jóvenes cuando agarran los bonos. Que quieren comprar motos, quieren comprar carros, quieren pasar una vida divertida en vez de enfocarse a jugar el béisbol, y que esto les sirva para su carrera, para su vida en el futuro, ¿sí? Tenga. Muchas gracias, hermano. A su orden. Bueno, hijo, ya sabes, precaución en todo, ¿ok? Mira lo que te está diciendo. Fíjate, mi hermano, no te voy a defraudar. Acuérdate que vas a ser un profesional y como profesional vas a tener que vigilar tu carrera. Y nosotros estamos aquí, los coaches, tu familia, estamos aquí para monitorearte, pero tú eres el que va a tomar tus propias decisiones. Me creció el muchacho, entonces. Sí, exactamente. Te felicito, hijo, y bueno, te deseo mucha suerte en tu nuevo trabajo. Ok, bueno, a tu orden. Bueno, gracias. Un placer, señora, no, siempre a su orden. No, igualmente. Okay. Vamos, hijo, vamos. Tengo que hacer unas cosas en la casa. Hasta luego, hasta gracias. Hasta luego. Hasta
prospecto ahí que acaba de firmar. Para que me dé una máquina ahí. Así, por las dos. ¿Usted está nave? Mira, se ve bien, vale. Mira, se ve propio, ¿no? Sí. Corona. Vamos a ver lo que es. Vamos a ver una casa de mi mamá, chamo. Ahora. Tremenda casa esta. Se va a alegrar cuando vea la casa. Gracias a Dios. Por fin le va lo que querías tú desde pequeño. Claro. Este carro, vamos a anotar el número. ¿Se para anotar el número? Esta gente. Listo, ¿eh? Ese es el carro del propio video. Ahora la casa, va para la casa. Esa es la que me importa con mi hermano. Ahí está, este mismo es. Listo. Bueno, por aquí estamos listos ya. No, sí, papá. Así es, por favor, Dios, se va a salir. ¿Y ese es el cuánto es? Por favor, te lo veas así. Perfecto, me alegra. ¿Me acompaña a comprar unas cosas a mi mamá? Vamos, no tengo ningún problema. Yo conocí a una linda chica que me cautivó y la quiero pa' mí. De linda mirada de piel morena me cautivó con tan solo verla. Buscaba y buscaba en conocerla porque quería pa' mí esa girl. Todo se dio y nos conocimos y pa' completar le gustaba a mi primo. Fue algo impresionante lo que sucedió porque a ella le gusté yo. Y es amor lo que yo sentí cuando yo la vi. Y es amor lo que yo sentí cuando yo la vi. Me la chica como una sirena. Es todo una dama y yo todo por ella. Tiene una mirada que me desespera. Me queda frío que lo siento verla. Tú eres para mí lo que he pedido. No tengo motivo si no estás conmigo. Solo quiero amarte mucho, te he soñado. Quiero que sea mía estar a tu lado. Mi vida, eres lo mejor que me ha pasado. ¿Seguro de eso, amor? Seguro, mi vida, tú ya siempre. ¿Te prometes que siempre guste mucho? Sí, yo siempre. Yo conocí a una linda chica que me cautivó y la quiero pa' mí. ¡Y eso! Una linda chica que me cautivó. ¡Ay, no, Marco! ¡Que no te gusta estar así, toda tapada! Me tiene lo querido, me tiene enloquecido. Siento que mi destino es estar contigo. Me tiene enamorado, me tiene ilusionado. Tú eres mi estrella, eres mi alumbrado. Eres mi agua clara que se derrama. Kilómetros y millas, aire fue mi vida. Sin ti yo no soy nada, mi vida se acaba. Enciende esta llama, que está que se apaga. Y es amor lo que yo sentí cuando yo la vi. Cuando supe que princesa sin ti no podía vivir. Y es amor lo que yo sentí cuando yo la vi. Cuando supe que princesa sin ti no podía vivir. ¿Y quiénes somos? No vaya el chulo. ¿Quiénes somos? No vaya el chulo. ¿Dónde? 100% flow. ¿Quién somos? En Nueva York, chulo. En Nueva York, chulo. ¿Dónde? En 100% flow. Dale, si va tranquilo, amor.
ciudadano, me tienen que acompañar a la comandancia. ¿A la comandancia? ¿Por qué? Yo un pelotero, pues yo lo compré con el relé y mi firma. El carro está solicitado y el chamo tiene antecedente. No, para, yo no voy para allá, para un comandante. No, segundo, mamá. ¿Aló, Lone? ¿Me oye bien? Sí. ¿Estás en tu casa? Sí, aquí en la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Ay, chachifiando. ¿Qué pasó? Se pasó un problema con Marco. ¿Marco? Está detenido. Creo que tuvo un problema con el carro que compró nuevo. No. ¿Qué? ¿Y cómo así, Leonel? ¿Qué es eso? ¿Dónde está Marco? Está aquí en el comando de Bejuma. ¿Cómo que detenido? ¿Pero qué hizo? Parece que el carro que compró está solicitado por robo. No, Leonel, de verdad, ¿dónde está Marco? ¿Dónde está Marco? Yo te llamo ahora, que me están llamando para pasar. No me dejes así. Yo voy saliendo para allá. No puede ser, Leonel. Tranquila, Marquisa, que vamos a solucionar. Tranquila. No me dejes solo, muchacho, por favor. Sí, por favor, no puede ser que Marco esté preso. ¿Qué es eso? ¿No? Eso se sabe, pero escucha que recuerda que el pana es de cortita, le vamos a prestar un apoyo a él porque coño, el chamo es inocente. Pero eso está hablado ya y hace días ya. ¿Qué? Vamos hablando, pues. Vamos a subir, yo digo que van a tocar, entonces van a llegar. Una lágrima baja por el rostro de mi vieja, porque me encuentro tras las rejas. Hoy estoy privado de libertad. Una lágrima baja por el rostro de mi vieja, porque me encuentro tras las rejas. Hoy estoy privado de libertad. De corazón, Dios, te pido, ayúdame a salir de esto. Solo tú sabes el dolor que aquí yo siento. Lo que se siente pagar una condena, privado de libertad. Hoy me encuentro tras las rejas.
pensando en el sufrimiento de mi vieja. En su rostro se refleja, una lágrima despeja. Siento que mi alma se aleja, de mi cuerpo estoy muriendo. Me pregunto, ¿será un sueño o es real? Lo estoy viviendo. Estoy triste, porque me encuentro aquí encerrado. Mira lo que me ha pasado por tomar una mala decisión. Estoy triste, porque me encuentro aquí encerrado. Mira lo que me ha pasado por tomar una mala decisión. Otro día que pasa en la misma rutina, el malandreo todo el día, eso nunca se termina. Estoy consciente de que no estuve pendiente, pero tengo claro que estoy preso inocente. Recuerdo la alcabala ese día, estaban parados un par de policías. Ciudadano, diríjase hacia la derecha,